de la última palabra de Fox Sports en donde el bebote se expresó respecto a Diego Coca, donde expresó que cree agarró rencor contra los jugadores del Tri, luego que le quitaron el cargo en el equipo azteca. La razón es que Coca habló sobre algunas quejas de los seleccionados durante la Nations League 2023 de la CONCACAF. Siento que Coca se agarró un poco contra los jugadores cuando no teníamos nada que ver. Salió a dar un par de entrevistas y dijo que nosotros nos quejábamos y nada de eso era cierto. Siento que él agarró rencor por lo que le hicieron, indicó Santiago Jiménez respecto a las declaraciones de Coca que causaron gran polémica. Por otro lado, también se expresó al respecto de Gerardo Tata Martino, mismo que le dio la oportunidad de tener sus primeros acercamientos con el tricolor, aunque lo dejó fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde no lo incluyó en su lista final. Tata Martino era clase mundial. Yo estoy siempre agradecido con él porque me llamó a la mayor con 18 años. Después quedé fuera del mundial, pero son decisiones de un entrenador y hay que respetarlas, indicó Jiménez al respecto del entrenador argentino y lo que significó. Diego Coca no tuvo el mejor paso por la selección mexicana. ¿Cómo le fue a Santi Jiménez con Diego Coca? Lo cierto es que Santiago Jiménez arremetió contra Diego Coca luego de su paso en la selección mexicana y las declaraciones realizadas. El delantero azteca de 23 años tuvo un rendimiento bastante discreto con el argentino. La realidad es que no vio su mejor momento militando con el tricolor durante la breve estancia. Santiago Jiménez apenas fueron cinco partidos los que vivió bajo el mando de Diego Coca. Apenas estuvo 213 minutos dentro del terreno de juego, apenas en tres partidos. No tuvo goles ni asistencias para contabilizar. Se quedó un duelo en el banquillo y tres partidos no fue convocado por el estratega. Disputó la Nations League de la CONCACAF únicamente. Jimmy es un técnico muy capaz, le tengo mucho cariño porque no solo teníamos relación en la parte profesional, sino en la personal, y yo le dije, "Te apoyo a muerte" y sentí su respaldo. En Copa América me dio el puesto titular, indicó al respecto de Jaime Lozano. Con respecto a la nueva administración dentro del tricolor, Jiménez también tuvo declaraciones. Con Aguirre es un director técnico de élite, un entrenador que viene a sumar y con Rafa Márquez son de mucha jerarquía, apuntó. Por otro lado, Selección Mexicana cerca de robarle una joya a argentina. La Selección Mexicana está cerca de robarle una joya a argentina dentro de la CONCACAF. Andrés Lilini podría dar buenas noticias. La selección mexicana está cerca de robarle una joya argentina dentro de la CONCACAF. Lo que sería un gran triunfo para el tricolor se harían con un elemento que actualmente juega en Europa. Veremos la decisión final que tome este futbolista, pero no cabe duda que se trata de una de las batallas que llevan varios años intentando ganar dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Aunque tiene la posibilidad de elegir entre Argentina, México y España, Lucas Romero no tiene prisa en tomar la decisión final. Apenas tiene 19 años, pero le ha dejado abierta la puerta al tricolor, aunque se ha inclinado más por la albiceleste. Ha avisado que desde el cuadro azteca se pusieron en contacto y están tratando de convencerlo. Es un privilegio tener las tres nacionalidades porque las tres son buenas elecciones. Yo lo que te dije ahora no estoy pensando mucho, pienso en el la vez. Soy chico y tengo la posibilidad de elegir, declaró Luca Romero durante una entrevista con la cadena ESPN con lo que el futbolista del Deportivo Alavés todavía no toma una decisión al respecto. Sí, sí, estuve hablando con ellos. La verdad me pone feliz lo que dije. Solo pienso en el Alavés, después decidiré cuál será. No sabes lo que puede pasar en un futuro. Siempre estaré agradecido con las tres elecciones. Con Argentina, que fue la primera que me llamó, gracias a ellos conocí a muchos compañeros con los que me llevo bien, sostuvo el futbolista. Luca Romero todavía puede jugar con México. Es así que la selección mexicana está cerca de robarle una joya argentina como Luca Romero. Con diecinueve años y ya algunos partidos disputados en el equipo albiceleste todavía tiene la oportunidad de tomar una decisión al respecto, con lo que puede representar al cuadro azteca. Veremos si sobre todo Andrés Lillini es capaz de convencerlo. Desde la Sub 15, Romero ha representado a la selección de Argentina sin tener acercamiento con el tricolor. Tiene la Copa Mundial Sub 20 de 2023, disputada con el cuadro albiceleste, un torneo oficial de FIFA. Esta situación lo inclina ya demasiado para quedarse con los sudamericanos, pero la posibilidad no está cerrada. Romero puede recurrir al famoso one-time switch de la FIFA para hacer el cambio de selección que desea representar. No existiría ningún problema para que esta situación se presente, pues es menor de los 21 años y algo que suele verse mucho entre los futbolistas con más de una nacionalidad, en tanto que no tiene ninguna incursión en el cuadro mayor de Argentina y mucho menos siete partidos clase A, que es lo que estipula la FIFA. A pesar que Luca no rebasa los 20 años, ya cuenta con una amplia experiencia en el fútbol internacional. El nacido en Durango ha militado con el Mallorca, Lazio, AC Milan, Almería y actualmente el Alavés de España. Alejandro Sendejas todavía es elegible para la selección mexicana. Luego de las declaraciones y muchas reacciones está la duda sobre si Alejandro Sendejas todavía es elegible para la selección mexicana. El mediocampista de las Águilas del América sacó a flote este tema nuevamente y ha generado dudas en todos los aficionados del equipo tricolor que todavía tienen la esperanza de verlo con la camiseta azteca. Creo que no, no le cierro la puerta porque a cualquier jugador que tiene la posibilidad de representar a más de un país es bienvenido. Hay muchos jugadores en el mundo que lo hacen y lo han hecho. Entonces, ¿por qué no puedo ser otro jugador de esos? comentó Sendejas en una entrevista para la cadena TUDN. Lo dije en una entrevista para Estados Unidos. Yo me estoy preparando de la mejor manera para estar listo por si me llaman a selección, pero es más enfocarme en mí, porque primero tengo que estar bien en el campo. Entonces, ahorita me estoy enfocando en eso: regresar a mi mejor momento y ya que pase lo que tenga que pasar en el tema de selecciones, si me llaman o no agregó el mismo Cendejas. ¿Pueden llamar a Cendejas al tri? Es así que despejamos la duda al respecto de si Alejandro Cendejas todavía es elegible para la selección mexicana. El mediocampista de veintiséis años tiene la doble nacionalidad. Sin embargo, en la última época se ha inclinado claramente con las barras y las estrellas lo que parecía tener una decisión tomada. Dentro de los estatutos de FIFA declaran de forma rotunda lo siguiente a partir del cuarto partido con una selección nacional, el jugador queda imposibilitado de cualquier cambio, una situación que sentencia a Alex, quien ha hecho un recorrido importante con Estados Unidos. Mientras que Cendejas ya disputó siete partidos estilo A con Estados Unidos, es decir, ConcaCaf, Nations League y Copa Oro dentro de torneos oficiales en la ConcaCaf, en tanto que otro factor determinante es que el reglamento marca que los jugadores deben tener máximo veintiún años para poder aspirar a un cambio, es decir, no tiene la posibilidad de un one-time switch debido a su edad y la cantidad de partidos disputados. Bajo estos dos conceptos, Alejandro Sendejas ya no es elegible para jugar con la selección mexicana, es decir, que Estados Unidos lo tiene completamente amarrado. En tanto que las preguntas al respecto del tricolor y su deseo de representar a México parece que ya están totalmente fuera de lugar porque esto no es posible. Alejandro Sendejas con la selección mexicana, el mediocampista sumó cuatro partidos con el tricolor, dos con la sub-23 y dos más con el cuadro azteca mayor, pero desde el 2021 tomó la decisión de alejarse de la camiseta verde. Por otro lado, México versus Estados Unidos. ¿Quién tiene más jugadores en Europa? Se volverá a dar una edición del clásico de Concacaf México versus Estados Unidos, una rivalidad que se ha acrecentado con el paso de los años, generando que ambas escuadras quieran tener la superioridad de la zona. Es por eso que te contamos quién tiene más jugadores en Europa. Javier Aguirre atraviesa una tercera gestión al frente de la selección mexicana. En sus primeros partidos ha concretado una nueva victoria en contra del combinado de Nueva Zelanda, aunque no ha podido romper la paridad en contra de Canadá. Una de las sorpresas fueron las oportunidades a nuevos talentos dentro del combinado mexicano. Tal es el caso de Alex Padilla, quien juega en el Bilbao, siendo uno de los elementos que se encuentran en Europa. A pesar de ello en la convocatoria se encuentran en grandes jugadores, aunque en Estados Unidos varios elementos también se desempeñan en Europa. Convocatoria de la Selección mexicana Porteros Luis Malagón, Raúl Rangel y Guillermo Ochoa. Defensa César Montes, Johan Vázquez, Jorge Sánchez, Jesús Orozco Chiquete, Obed Vargas, Rodrigo Huescas, Brian González y Jesús Angulo. Mediocampistas Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Roberto Alvarado, Marcel Ruiz, Sebastián Córdoba y Andrés Guardado. Delanteros Alexis Vega, Henry Martín, Raúl Jiménez, César Huerta, Guillermo Martínez, Diego Laines, Ociel Herrera y Germán Berterame. Convocatoria de la Selección de Estados Unidos. Porteros Ethan Horvath, Patrick Schultz, Zach Steffen y Matt Turner. Defensas: Marlon Fossey, Christopher Lund, Mark McKenzie, Tim Rim, Anthony Robinson, Miles Robinson, John Scali y Austin Trusty. Mediocampistas: Brandon Oronson, Gianluca Busio, Johnny Cardoso, Winston McKenney, Aidan Morris, Yunus Musa y Malik Tillman. Delanteros: Follarín Balogún, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Josh Sargent, Timothy Wee y Haji Wright. ¿Quién tiene más jugadores en Europa, México o Estados Unidos? Una realidad es que la Liga MX cada vez importa menos jugadores, contando con pocos elementos en su plantilla. De igual modo, han quedado fuera de su convocatoria tres elementos que se encuentran en Europa, situación que ha dejado al combinado nacional con siete seleccionados desempeñándose en el viejo continente y diecinueve dentro de México. Por otro lado, Estados Unidos tiene 22 elementos jugando en el viejo continente. La realidad es que la Major League Soccer ha incrementado el número de jugadores desempeñándose en Europa. Mauricio Pochettino ha convocado a cuatro que siguen jugando dentro de Estados Unidos. Ahora buscan llegar a Guadalajara para dar un golpe de autoridad ante el conjunto de Javier Aguirre. Una nueva jornada de la apertura ha llegado, pues tras las fechas FIFA para que se jugara la League Cup, todas las acciones de balompié mexicano regresan y se cierra la jornada con broche de oro esta tarde dominical cuando los auténticos tigres viajen al Estadio Olímpico Universitario para medirse en contra de Ceú. Tigres viene reforzado con la adición de Uriel Lantuna en la zona delantera de su cuadro, mientras que los Puman viene de una mala racha de partidos, tras haber caído en la jornada pasada en contra de Atlas, por lo que es necesario hilar una nueva victoria. Te contamos dónde y a qué hora ver el duelo de los felinos. Las acciones de la jornada 6 se darán hoy domingo primero de septiembre en punto de las cinco de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, los Pumas no podrán usar el factor clima a su favor como en anteriores ocasiones, donde el fuerte rayo de sol ayuda en contra de sus rivales. Algo que les vendría bien, pues en sus últimos partidos la escuadra de Gustavo Lema solo ha acumulado derrotas, por lo que se ven en la necesidad de cosechar una nueva victoria si es que los Pumas quieren seguir dentro de los diez mejores de la tabla. Los visitantes llegan reforzados con la adición de Uriel Antun en la delantera y a pesar de que fue abucheado en su llegada a Nuevo León, en los últimos entrenamientos que tuvo con su nuevo equipo se le vio confiado y revitalizado. Tigres empató en su visita al Estadio Akron 1-1 uno uno en contra de las Chivas y se colocan en el lugar 6 de la tabla con 11 puntos. El joven extremo Marcelo Flores continúa consolidándose en la Liga MX con los Tigres. Desde su incorporación, el futbolista de 20 años ha trabajado de manera constante para ganarse un lugar en el once titular, situación que ha llamado la atención de clubes europeos. Recientemente, el interés por el